El alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva Saldaña, alertó a la ciudadanía sobre la interceptación de su número personal de WhatsApp por parte de personas inescrupulosas. El mandatario pidió a la población que, en caso de recibir mensajes o cadenas de texto identificándose con su nombre, se abstengan de establecer comunicación y bloqueen o reporten el número sospechoso. Vine hoy con ustedes a tratar temas importantes, pero la noticia más grande, no sé si fue como inocentada, pero esto no es inocentada, porque un alcalde social como Robinson Manosalva en ningún momento le pide plata a nadie. Y pues que verdaderamente viene de esa forma como lo estaban haciendo, me clonan el celular y a mí sí veo que me llega un código, un mensaje que un usuario, que si era el mío, yo digo que no, me mandan ni que un código para verificar. Y yo de marrano, de idiota, como digo, a pesar de tan jodido que soy yo, soy buena gente, también ahí llego y pum, le empujo el dedo. Eso se llama pitching. El celular mío, el personal, ¡pum!, se bloquea el WhatsApp. O sea, de una vez. De una vez, cuando de pronto me llama Argemiro, que estaba ahí en el parque, que estábamos en esa alegría con el parque, con el señor gobernador encargado, cuando, ¿cómo así que el chivo me está viendo 3 millones de pesos y yo estoy con él aquí al frente y me está hablando por celular? ¿Y esto qué? Y cuando de una vez pusimos en contacto a todo el grupo de prensa mío y una vez me fui para el despacho, hice la denuncia, llamé a la SIJÍN. Los ciberdelitos son una amenaza constante en la sociedad actual y es importante tomar medidas para proteger nuestra información y evitar ser víctimas de estafas o fraudes, ya que algunos trámites judiciales pueden llegar a ser bastante engorrosos. Qué tristeza que uno llegue a la fiscalía a colocar una denuncia. Si no escuchan al alcalde, no entienden al alcalde, que van a atender a una persona que tenga peores problemas que uno. Entonces me parece a mí. Una fiscalía en vacaciones, con tantos problemas sociales que tenemos, ¿verdad?, con tanta delincuencia, y ellos bacanos, gastándose, actuando en vacaciones, a esperar a que haga 15. Entonces me fui para Movistar, lo mismo, que ya no había servicio, me tocó hacerlo virtual. Por escrito, virtual. Y lo más berraco, Oscar, es que eso, esa, cuando luego van a hacer el reparto, a qué juez le toca, ya para que de aquí a su juez ya han extorsionado más de uno. Algunas recomendaciones para protegerse de estos delitos informáticos son utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente, evitar compartir información personal en redes sociales o sitios web públicos, verificar la veracidad de mensajes o correos electrónicos antes de hacer clic en enlaces o proporcionar información personal. Que en esta Navidad tu sonrisa sea el mejor regalo. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.